Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo X-Late. El día de hoy, una leyenda viviente en la música tropical de la región nos acompaña. Se trata de Guillermo Montero, guitarrista original de los Viking 5. Él habla en exclusiva todas las verdades en el X-Late. Load up, load up. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I... Mira cómo sopla el viento en mi bahía, como lo baña la mar cuando sube la marea. Mira cómo sopla el viento en mi bahía, como lo baña la mar cuando sube la marea. Con la pastilla y su playa la herradura hacen que yo le cante a mi puerto de Coquimbo. Bueno, amigos y amigas, nos hemos trasladado, estamos en un alto sector de La Serena porque queremos conversar con Guillermo Montero. Ustedes se preguntan, Guillermo Montero, primera guitarra de los Viking 5, de la formación original. Él con mucho gusto nos ha abierto el corazón de su hogar, por eso no estamos en el estudio, sino que nos trasladamos para conversar con él, con el guitarrista de la formación original de los Viking 5, Guillermo. Gracias por recibirnos y la primera pregunta que me nace es, ¿cómo encuentras la música? ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo chocas de frente con la guitarra, con la música? ¿Cuándo empiezas, me imagino que de chiquitito, a practicar con el instrumento? Bueno, antes que nada, dar las gracias a ustedes por esta oportunidad y darle gracias a Dios por este momento. Bueno, mi infancia empieza con el acordeón, desde muy niño. Posteriormente, la batería. Y como tú dices, choco con la guitarra en un momento que unos amigos me invitaron a un grupo y le faltaba un guitarrista. Y en esa oportunidad, en un baile, yo conocí a los Viking 5 porque ellos ya estaban tocando. Fuimos con ese grupo, pero a ella le faltaba al pianista y el guitarrista me dijo si lo podía acompañar a ese grupo. Se llamaba Los Halcones Negros. Gustoso acepté y subimos al escenario y ahí me vieron tocar los Viking 5. Al día siguiente de ese evento, los Viking 5 llegaron a mi casa y me ofrecieron tocar con ellos. De esa forma llegué, pero lo que yo hice ese día con la guitarra a ellos les gustó, que es, gracias a Dios, mi estilo. O sea, yo toco la guitarra así, la voy a tocar donde quiera que esté, hasta que Dios me dé vida, la voy a tocar igual. Lo que es indiscutible, Guillermo, es que tú le das el estilo a los Viking 5 con la primera guitarra, que es fundamental y que... Y que, bueno, es parte del sonido de la cumbia coquimbana, de la cumbia de la región, de la cumbia de los Viking 5. ¿Cómo se te ocurre a ti reemplazar quizás los bronces, quizás el piano, meter el punteo en la cumbia? ¿Cómo nace esa idea creativa de entrar a hacer lo que antes hacía con otros instrumentos en la cumbia, con la guitarra? Bueno, mira, como somos únicos e irrepetibles, Dios me dio ese don a mí de tocar la guitarra como la he tocado siempre. Como tú dices, un estilo. El estilo de los Viking 5 era la guitarra. Eso no es soberbia. Tú se lo puedes preguntar a cualquier músico de la cuarta región, a la gente, a la que eran fanáticos o amantes de los Viking 5, la primera guitarra. Es algo, un regalo de Dios, es un don. Y la voy a tocar siempre, la voy a hacer sonar igual. Tú me puedes pasar cualquier guitarra y el sonido va a ser siempre el mismo. Cuéntame de la formación original, de los cinco... primeros Viking 5, de esos años, de las primeras tocatas, de cómo parten. ¿Qué recuerdos te trae a la mente esa formación Núñez, Montero, Aranda y Flaco Mario? Bueno, yo cuando llegué a ese grupo me encontré ahí con Mario García, que tenía un alto potencial como músico. Nos complementamos muy bien con él. Y lo que destaco mucho ahí de ese grupo, que después hicimos un grupo de trabajo, o sea, trabajamos todo en armonía para poder sacar adelante las versiones que nos llegaban de Santiago, porque es cierto que como compositor yo era un gran aporte a ese grupo, y también que arreglábamos los temas con Mario. Cuando nos llegaban los discos de Santiago, para que sacáramos la misma versión, ahí ya entraba un trabajo en equipo, el aporte que teníamos que hacer cada cual.
Yo tengo muchas anécdotas con los Vikings. Yo creo que yo fui el tipo, soy feliz y el tipo más feliz con esos viejos. Yo disfruté con los Vikings 5, conocí Chile. A ese grupo yo lo quiero, a esos viejos yo los quiero mucho. O sea, término viejo porque un término minero, por favor, creo que lo entiendan bien. Además que ya no somos jóvenes, somos viejos. Hay que aceptarlo. 40 y hartos años ya desde que empezaron a tocar. Exacto. ¿Qué te provoca recordar y pensar la gira, las grabaciones en Santiago, el aplauso del público, los bailes en la universidad, la gira por el país, por el norte, por el sur? ¿Qué te ocurre ahora cuando piensas en eso? Mira, cuando nos recordamos, o me hacen recordar de los Vikings 5, porque es un tema que yo no puedo olvidar fácilmente. Te dije que la pasé muy bien, sigo pasándola bien cuando escucho los temas que grabamos. A mí me llama mucho la atención cuando llegábamos a grabar. Ahí en el sello éramos los dueños del sello. O sea, hacíamos lo que queríamos. Ahora, respecto a la gira, viajábamos mucho con los Vikings 5. Eran viajes en taxi, creo, ¿no? En taxi con Jorge Choche Alcayaga, un tipo también, era un Viking 5 más. Ah, pero se me está quedando algo en el tintero. Yo también quiero, en esta entrevista, hay un aporte muy valioso de Carlos Gallardo. Carlos Mafafa Gallardo, un cantante muy conocido. Un tipo que hacía su trabajo ahí con nosotros en la percusión. Bueno, con él también viajábamos algunas veces, pero eran los viajes interminables eran muy cortos, porque conversábamos toda la noche. Bueno, recordándole de algunas anécdotas, tallas, y la pasamos muy bien. Yo tengo solamente recuerdos lindos con los Vikings 5. ¿No?